Amigos y amigas, les damos la bienvenida a esta jornada de Hablemos sobre Realidad Nacional. Esta va a ser la última charla que vamos a tener en el año y quisimos aprovecharla para actualizarnos un poco sobre el tema de la pandemia COVID-19, ya que ha habido un rebrote de una nueva cepa, Omicron, que está causando alarmas en el mundo. Y entonces hemos invitado a un especialista, que algunos de ustedes ya lo conocen, para que nos actualice sobre cómo podemos enfrentar este nuevo brote de COVID, cómo cuidarnos en estos días. Y precisamente queremos presentarles a nuestro invitado de este día, el doctor Alfonso Rosales. Voy a colocar al doctor también. Perfecto. Muy bien, quiero presentarles al doctor Alfonso Rosales. Él es consultor independiente de salud global y epidemiología y profesor de epidemiología de la Universidad Evangélica del Salvador. Ha sido asesor global para salud materna y del niño en Visión Mundial en Estados Unidos y también ha sido director de salud de la respuesta global contra el COVID-19 en Visión Mundial Internacional. Él cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito de salud pública global y epidemiología. También ha trabajado durante los últimos 20 años en posiciones a nivel de casa matriz y de campo en Visión Mundial, en programas de desarrollo y emergencia humanitarias en países como África, Asia y algunos países de las Américas también. También ha prestado servicios como consultor para el Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud. El doctor Rosales ha sido coautor de 3 libros de salud pública y emergencias sanitarias publicados por la Universidad de Harvard, la Universidad Johns Hopkins y también la Universidad de Londres. Además, ha publicado más de 20 artículos en revistas científicas en los Estados Unidos, Europa y África. Él es graduado de la Universidad de El Salvador con un doctorado en medicina y de la Universidad de Tulum en Nueva Orleans también, con una maestría en salud pública, epidemiología y una maestría en medicina tropical. Y hoy le hemos invitado para que nos ayude a actualizar conocimiento sobre cómo está la situación de COVID-19 en nuestro país, qué está pasando con esta nueva cepa Omicron. También queremos aprovechar los conocimientos del doctor para que nos dé sus apreciaciones sobre la vacunación en menores de edad. Y también le hemos pedido adicionalmente que nos dé algunas orientaciones de cómo cuidarnos en estas fiestas de fin de año cuando se hacen aglomeraciones por las compras navideñas de fin de año, actividades también donde hay bastantes aglomeración de personas. Entonces esperamos que el doctor pueda darnos respuesta a todas estas peticiones que le hemos hecho. Como siempre, al final de la charla, vamos a pedirles a todas y todos que enciendan sus cámaras para tomarnos una fotografía de grupo y vamos a dar paso a las interrogantes que puedan tener en esta charla donde estamos actualizando conocimientos sobre COVID-19. Doctor Rosales, bienvenido a nuestro espacio y le cedemos el micrófono. Muy buenos días, licenciado Merlos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la red por la invitación, ¿verdad? Vamos a tratar de cubrir todos estos temas que ustedes están interesados. No sé si el tiempo nos va a permitir, pero bueno, vamos a intentarlo. Me gustaría compartir para comenzar con una breve descripción de lo que es la situación actual del COVID a nivel mundial, a nivel de la región y particularmente a nivel de El Salvador, a través de una presentación breve que tengo. Entonces voy a
a compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Se ve la pantalla, doctor. Perfecto. Entonces, como ustedes saben, al día de ayer se reportaron casi 602 mil nuevos casos a nivel del mundo. Esto representa un aumento de 0.22% diario, ¿verdad? Esto nos refleja un breve repunte que estamos teniendo con la aparición de esta nueva variante. Más sin embargo, la mortalidad a nivel global viene disminuyendo progresivamente. En parte porque creemos que el virus está adaptando a su huésped, que es el ser humano, y también el avance de la protección de la vacunación, que ya sabemos que todas las vacunas actualmente autorizadas por la Organización Mundial de la Salud no solo protegen contra la infección, sino que, más importante, protegen contra la aparición de la enfermedad grave y de la muerte y la hospitalización. Entonces andamos con una tasa de letalidad abajo del 2%, exactamente del 1.97%, que ha venido disminuyendo progresivamente. Entonces esas son de las buenas noticias que yo les tengo. Ahora, al aumentar el número de casos, por consecuencia, aumenta el número de hospitalizaciones y el número de muertes. Y así el día de ayer tuvimos casi 8.000 muertes a nivel global y al momento tenemos 5.2 millones de fallecimientos en todo el mundo, ¿verdad? En las últimas 24 horas estas muertes han ocurrido en aquellos lugares donde se está teniendo un repunte de la epidemia. Sabemos, por ejemplo, que Estados Unidos es uno de los lugares donde está pegando fuerte este Omicron y ayer tuvieron 1.722 muertes. Pero también Europa está siendo afectada por este nuevo repunte, especialmente países del este de europeo, como son Rusia, como son Polonia, Ucrania y el mismo Alemania está teniendo un repunte importante y una presión para su sistema de salud y un aumento del número de muertes. Y yo tengo que ir pasando estas diapositivas, creo. Pero ahí estamos. Entonces, eso es lo que estábamos hablando, ¿verdad? El total de casos confirmados es de 265 millones. Esto fue el día martes, que hubo un reporte de casos nuevos de 394 mil. El día lunes, perdón. El día martes tuvimos casi 602 mil nuevos casos a nivel mundial. Esto es para que veamos dónde se están produciendo la mayoría de muertes. Vemos que en el continente americano la mayoría de muertes se están produciendo en los Estados Unidos y en Brasil, ¿verdad? Por supuesto, son los países con mayores poblaciones en nuestro continente. Pero estamos también viendo que Rusia está siendo muy afectada por este nuevo repunte y un importante número de fallecimientos. Esta es una diapositiva para que veamos cómo viene evolucionando esta epidemia. Y entonces podemos ver de que, por ejemplo, el continente más afectado por la pandemia actualmente es nuestro continente, el continente de las Américas. En el continente de las Américas se han confirmado más de 97 millones de casos. Le sigue Europa con 89.5 millones de casos. El sudeste asiático y otros continentes. Podemos ver también las diferentes olas que el mundo ha sido afectado con esta pandemia. Y estamos viendo que después de octubre
Ahí por noviembre comienza una nueva ola que es la que estamos ahorita experimentando, ¿verdad? Y esto tiene coincidencia con la aparición de la nueva variante que apareció en África, específicamente en Sudáfrica, pero se cree que esta nueva variante ya andaba circulando antes de noviembre, a finales de octubre probablemente. Entonces vemos que hay un nuevo repunte que está afectando principalmente lo que es Europa, lo que es África y lo que es las Américas. A nivel mundial, en la tendencia semanal de esta semana que pasó, tuvimos un aumento del número de casos del 8%. Y esto se está reflejando en la nueva curva, en la nueva ola que estamos teniendo. Principalmente donde se ha visto la semana pasada el mayor repunte es en el continente africano, donde ha habido un aumento de 173% en la última semana. Esto coincide, como vamos a hablar un poco más adelante, sobre las bajas coberturas de vacunación que estamos experimentando, la alta inequidad en el acceso a las vacunas que se ha visto a nivel mundial, donde los países con mayores riquezas han sido los que han acumulado estas vacunas en detrimento de continentes como el africano, en detrimento de otros continentes como el asiático, con excepción de China, por supuesto. Pero sí, esto tiene efectos importantes en el comportamiento de la aparición de nuevas variantes y en el comportamiento en general de la contención de esta pandemia. Entonces, uno de los llamados de la Organización Mundial de la Salud a los países ricos es a que en lugar de estar con terceras y cuartas y quintas mal llamadas refuerzos, que sean un poquito más solidarios, que a la postre a quienes va a beneficiar es a sus propios ciudadanos, ¿verdad? Porque vamos a disminuir el número de nuevas variantes y vamos a tener mayores oportunidades de contener esta epidemia. Entonces estamos viendo que han habido más de 265 millones de casos, más de 5 millones de muertes. Estamos viendo que hay un repunte de nuevos casos en la última semana, predominantemente en África, pero también afectando Norteamérica. Y en Norteamérica, en esta división que hace la Universidad de Oxford, incluye a Centroamérica, incluye Mesoamérica y Norteamérica. Entonces estamos viendo que ha habido un repunte en nuestra subregión del 36%, predominantemente en los Estados Unidos, donde ha habido un repunte del 40% de nuevos casos en la semana pasada. En general, Centroamérica, los países de Centroamérica están teniendo una tendencia a la baja, aunque en los últimos días se ha visto un aumento en Panamá, un aumento ligero en Costa Rica y un aumento también mínimo en Honduras. En El Salvador, nuestro país, se ha visto un reporte de una disminución del 100%. Ahora, el problema con El Salvador es que tiene 7 días de no reportar nuevos casos. Entonces, al tener 7 días, eso nos da que la semana pasada no reportaron ningún nuevo caso y por lo tanto la tendencia es a la disminución del 100%, ¿verdad? Pero esto es debido a la falta de reporte sistemático del gobierno salvadoreño y también debido al subregistro que se tiene con el sistema de información de nuestro país, ¿verdad? Entonces, mientras El Salvador siga negándose a reportar el comportamiento de la epidemia, vamos a tener este tipo de información, que es una información sesgada, que es una información que puede ser mal interpretada por la ciudadanía como que la epidemia está siendo contenida en nuestro país, y esto lo que hace es que la población adquiere o deja de aplicar las medidas de bioseguridad porque creen de que la epidemia ya no existe en nuestro país, ¿verdad? Lo cual es totalmente falso.
e incluso hay una proyección de una universidad, de la Universidad de Washington, que tiene el Instituto de Métricas y Evaluación, que es uno de los institutos más importantes a nivel mundial en lo que es la métrica de salud, y ellos proyectan una tendencia al alza a partir del 14 de diciembre, que llega a su pico el 15 de enero en nuestro país. O sea que lo que ellos están proyectando es que va a haber una tendencia al alza y que probablemente durante las festividades navideñas vamos a estar afectados por esa nueva ola que se nos avecina, ¿verdad? Probablemente va a ser causada por la nueva variante, que ya la tenemos en Estados Unidos, que ya está en México, y que, como sabemos, ha sido el comportamiento de todas estas nuevas variantes. La variante Delta entró por los Estados Unidos, bajó a México y después se volvió dominante en todos los países de Centroamérica. Entonces, eso es lo que creemos que va a suceder con la nueva variante Omicron. Bien. Hablemos un poquito sobre las vacunas. Las vacunas es uno de los elementos principales que tenemos actualmente para poder contener esta pandemia. Más sin embargo, la vacuna solamente como única intervención no va a poder contener esta pandemia. Y ya estamos viendo que las nuevas variantes están mejorando, el virus está mejorando en evitar o en poder sobrepasar el sistema inmunológico del ser humano. Pero, sin embargo, todavía estas vacunas son un elemento importante y es uno de los componentes más importantes que tenemos para contener la epidemia. Al momento, al 6 de diciembre, teníamos casi 8 millones de vacunas, 8 millones de vacunas aplicadas. 4 de estas 4 millones de estas personas estaban con por lo menos una dosis y 3.3 con vacunación completa. Es importante aclarar que el efecto protector de estas vacunas no se ve con una sola dosis, ¿verdad? Empezamos a ver el efecto protector 2 semanas después de la aplicación de la segunda dosis. Por eso es importante de que tengamos la vacunación completa. Se habla mucho de la tercera dosis, incluso el ministro de Salud de El Salvador está hablando de una cuarta dosis. La tercera dosis ha sido recomendada a nivel global por la Organización Mundial de la Salud, por el CDC de los Estados Unidos, como una componente importante para la protección de aquellas personas con alto riesgo de padecer de una enfermedad severa y de fallecer, ¿verdad? No es una recomendación para toda la población, es una recomendación principalmente para aquellas personas que tienen altos grados, alto riesgo de enfermarse con enfermedad severa. Cuarta dosis, como la mencionó el ministro de Salud, no existe la cuarta dosis, ¿verdad? Ese fue un error, yo no sé de dónde viene esa información del ministro, pero no se habla en ningún lugar del mundo de cuarta dosis, con excepción de El Salvador. La cuarta dosis, o la mal llamada cuarta dosis, a lo que se refiere es que, según estamos viendo la evolución de la enfermedad, de la pandemia, se está previendo que el virus se va a convertir en un virus endémico, como similar como lo que tenemos con la influenza, ¿verdad? Con la influenza tenemos una pandemia anualmente, ¿verdad? Un alza de casos a nivel global anualmente. Entonces, lo que se hace con la influenza es que se da una vacuna. Es lo mismo que se está previendo con este SARS, con este COVID-19, ¿verdad? De que se va a tener que anualmente uno vacunar principalmente a aquellas personas en un comportamiento similar con la vacunación de la influenza, aquellas personas que tengan alto riesgo de enfermedad severa y de muerte, como son las personas, el adulto mayor, como son aquellas personas que tengan problemas con su sistema inmunológico, como son aquellas personas que tengan
enfermedades crónicas, ¿verdad? A ellos son los que principalmente se les recomienda la vacunación contra la influenza y se espera o se prevé de que esa va a ser el mismo tipo de comportamiento que van a tener los sistemas de salud en el futuro. Bien, esta es la, para que veamos la vacunación en la subregión de Centroamérica. Permítanme. Esta es la vacunación en la subregión de Centroamérica y podemos observar que en general tenemos a nivel de subregión, porque yo creo de que deberíamos de comenzar a hablar de la región centroamericana, ¿verdad? Todos sabemos que este virus no respeta fronteras, no sabe que Guatemala, o sí sabe que Guatemala, por ejemplo, tiene una de las coberturas más bajas de vacunación de Centroamérica. Por ende, ahí es donde vamos a esperar que este nuevo repunte comience. Pero en general, en Centroamérica andamos alrededor del 50% de cobertura y son los países como Panamá, Costa Rica y El Salvador que están liderando esta cobertura. Estos tres países han tenido unos programas de vacunación bastante buenos, bastante efectivos y muy superiores al resto de Centroamérica. A este respecto, en cuestión de los programas de vacunación, vemos que hay dos Centroaméricas. Una Centroamérica que incluye a Panamá, Costa Rica y El Salvador, y la otra Centroamérica que es Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde las coberturas están bastante bajas. El problema con esto es de que, como hemos visto en África, donde ha salido esta nueva variante, cuando tenemos cobertura baja de vacunación, en esas regiones, el virus aumenta su circulación. Al aumentar su circulación, aumenta la tasa de mutaciones. Y al aumentar la tasa de mutaciones, hay un mayor riesgo de que aparezca una nueva variante con características genómicas que le den ventaja sobre las variantes anteriores. Y entonces, si tienen, por ejemplo, una mayor capacidad de transmisión, se convierten en las variantes de dominancia, ¿verdad? Las variantes dominantes a nivel global. Y este es el peligro que nosotros vemos cuando tenemos discrepancias tan marcadas en una región tan pequeña como Centroamérica, ¿verdad? Donde tres países están arriba, con coberturas arriba del 60%, pero hay tres países con coberturas menores del 40%. Y eso nos pone en riesgo a todos, no solo a Guatemala, no solo a Honduras, no solo a Nicaragua, sino también a El Salvador, Panamá y Costa Rica. Permítanme. Ok, hablemos un poquito sobre las variantes del COVID-19. Entonces, en esta diapositiva podemos ver que la Organización Mundial de la Salud ha designado un grupo de variantes de interés, pero también hay un grupo de variantes de preocupación. Esto se actualiza en función de la aparición e identificación de nuevas variantes que tengan un impacto significativo y demostrado en la salud pública global. Las autoridades de los países locales también pueden designar en determinados momentos otras variantes de interés o de preocupación de acuerdo a la epidemiología local, ¿verdad? Pero en general tenemos que la Organización Mundial de la Salud está diferenciando las nuevas variantes entre variables de interés y variantes de preocupación. La variable de interés es cuando ha cambiado en relación con el virus original y que se identifica que causa una transmisión comunitaria, o sea que hay una aparición de múltiples casos o de clusters, grupos de casos de COVID-19, o también si se ha detectado esta nueva aparición en varios países.
Hasta julio del 2021, la OMS ha identificado cuatro variantes de interés a nivel global. Y estas son la variante ETA, la variante IOTA, la variante CAPA y la variante LAMDA. Dos de estas variantes al menos han sido detectadas en las Américas, en nuestro continente. Tanto la variable LAMDA como la LOTA se han identificado en nuestra región. Entonces, pero una variante de interés pasa a ser una variante de preocupación si se demuestra que esta nueva variante está asociada con un aumento de la transmisibilidad o si está relacionada con un cambio perjudicial en la epidemiología del COVID-19, o si aumenta la virulencia, si se detecta un aumento de la virulencia o cambia las características clínicas de la enfermedad. Y también si disminuye la eficacia de las medidas de control o de diagnóstico disponibles, como son las vacunas, como son las terapias que hasta ahora tenemos. Entonces, al presentar una de estas características, una variable de interés, sube al siguiente escalón, que es la variante de preocupación. Hasta noviembre del 2021, o sea, hasta el mes pasado, la Organización Mundial de la Salud identificó cinco variantes de preocupación. Y estas son la alfa, la beta, la gamma, la delta y la nueva variante que ha sido recientemente descubierta o identificada ahí en Sudáfrica, que se llama Omicron. La variante delta es la que actualmente se encuentra en dominancia, ¿verdad? Es la variante que domina a nivel mundial. Se prevé que en los próximos meses esta va a ser desplazada por la nueva variante, por la variante Omicron. Ya esta ha sido identificada en varios países. Esta nueva variante se identificó en Sudáfrica, ¿verdad? Al momento, los investigadores a nivel global de los países que tienen capacidad de investigación están realizando estudios para comprender mejor muchos de los aspectos de esta nueva variante Omicron. Y progresivamente vamos a estar recibiendo nuevos resultados de estos estudios a medida que estén disponibles. Pero al momento, si analizamos esta nueva variante en lo que es transmisibilidad, porque eso es una de las variables que nos interesa conocer, con mayor premura, ¿es esta variante más transmisible o no que las otras variantes? Entonces, al momento todavía no está claro, totalmente no está claro si esta variable es más transmisible. Es decir, si se propaga con mayor facilidad de una persona a otra que las otras variables, incluyendo a la variable delta. Lo que sí se ha visto es que el número de personas con un resultado positivo en las pruebas han aumentado en las zonas de Sudáfrica afectadas por esta variante. Se están realizando una serie de estudios epidemiológicos para comprender si se debe a la variante Omicron o si se debe a otros factores, ¿verdad? Porque siempre hay que descartar que no vayan a ser otros factores los que están afectando este aumento del número de casos. Pero según los estudios que están saliendo de Sudáfrica, progresivamente estamos comprendiendo que esta variante muy posiblemente es más transmisible que la variante Delta. En aquellos países, porque ya se ha detectado en más de 50 países, en nuestro continente se ha detectado en Estados Unidos, se ha detectado en México, se ha detectado en Argentina, se ha detectado en Chile y se ha detectado en Brasil. No es coincidencia que estos son los países que mejores sistemas de información tienen, ¿verdad? Incluyendo el sistema de información de Costa Rica, creo yo. Pero Costa Rica todavía no ha detectado esta nueva variable en su territorio. Pero lo que sí se está viendo es que aquellos países donde se ha identificado esta nueva variante, el número de casos se está duplicando cada 3 días. O sea que cada 3 días se está duplicando el número de casos con esta nueva variante.
por lo cual se está previendo que esta variante va a desplazar a la variante Delta y se convertirá en la variante dominante a nivel global. El otro factor muy importante es esta variable más virulenta que la variable Delta. Todavía no tenemos informes, porque claro, el 12 de noviembre, 24 de noviembre, fue que Sudáfrica notificó los primeros casos, pero lo que estamos viendo, como les dije al principio, la tasa de letalidad va disminuyendo progresivamente. En aquellos países donde se ha detectado esta variante, se está viendo que las infecciones se están focalizando en población adulta joven, ¿verdad? La población económicamente activa. Es interesante de que en países como Sudáfrica y otros países europeos o los Estados Unidos, se está viendo que la población del adulto mayor no está siendo afectada por este Omicron. Probablemente porque son las poblaciones que tienen mayores coberturas de vacunación y probablemente porque esta nueva variante, al ser más infecciosa, se mueve en aquellas personas que tienen índices de movilidad mayor. Y por eso es que se está identificando predominantemente en población adulta joven y en niños. En niños también se está identificando esta nueva variante. Lo que se está viendo es que la nueva variante está produciendo casos más leves. Entonces, una de las variables que se están estudiando a profundidad es ver si esta nueva variante, encontrar evidencia concreta, fuerte, de que esta variable es de esta variante es una variante más leve en su virulencia. Y por lo tanto, sigue la evolución natural de los virus, ¿verdad? La evolución natural del virus es irse a convertirse o a adquirir componentes genómicos que le permitan transmitirse más fácilmente, pero al mismo tiempo ir disminuyendo su virulencia, porque al virus no le interesa matar a su huésped. Al virus le interesa mantenerlo vivo para él mantenerse vivo, ¿verdad? Entonces, como que esta nueva variante va siguiendo la evolución natural de los virus, lo cual es muy favorable para nosotros, ¿verdad? Pero hasta el momento esa evidencia no existe. Es lo que se está viendo, que los casos que estamos viendo son casos más leves y por lo tanto menos virulentos. Las pruebas iniciales indican que el riesgo de reinfectarse para esta variante es mayor que con otras variantes preocupantes. O sea, personas que ya han tenido la enfermedad tienen tres veces más riesgo de infectarse con la variante Omicron que con la variante Delta. Entonces, es una variante mucho más transmisible que la Delta, y por eso es que se predice que va a ser la variante dominante. Al parecer, el número de casos que ocasiona están aumentando en casi todas las provincias sudafricanas. Por el momento, las pruebas PCR que se utilizan para diagnosticar el SARS-CoV-2 continúan detectando esta variante. Entonces, las pruebas PCR se mantienen relevantes al momento. Hay varios laboratorios que han informado de que una prueba de PCR muy utilizada no consigue detectar el gen S, la espiga S, uno de los tres genes dianas de este virus, debido a que este gen escapa el diagnóstico por PCR. Pero esta prueba se puede utilizar como marcador de esta variante a la espera de que se confirme el diagnóstico mediante secuenciación. Con este método, la variante B11529, que es la variante Omicron, se ha detectado a un ritmo mayor que las que han causado los brotes anteriores, lo cual indica que tal vez crece con mayor rapidez.
Entonces, estos primeros datos que estamos teniendo de las investigaciones sudafricanas, de las investigaciones en Europa, sugieren una mayor tasa de crecimiento, pero aún no se sabe si es por Omicron o es más transmisible. Si no sé si Omicron es más transmisible todavía en comparación con la Delta. Se han mejorado los casos de los esfuerzos de secuenciación, incluso en la región de las Américas, y los informes de casos de Omicron varían de enfermedad leve a grave, como dijimos anteriormente. Todavía es demasiado pronto para evaluar si la infección causa más o enfermedad menos grave en comparación con las infecciones con otras variantes, incluyendo a la Delta, pero los datos preliminares, como dije, sugieren que hay un aumento de tasas de hospitalización en Sudáfrica, pero esto puede reflejar la fuerza de la infección. O sea, sabemos que a mayor número de casos siempre va a haber un mayor número de hospitalizaciones, pero no se cree que esta variante es más virulenta que la variante Delta. Entonces, esas son las informaciones que yo tenía sobre esta nueva variante y sobre el estudio y sobre el comportamiento actual de la pandemia a nivel global y regional. Otro de los aspectos que me pidió el licenciado que hablara un poquito de la vacunación en niños. Ahora mismo solamente hay una vacuna aprobada para utilización en niños menores de 5 a 11 y en adolescentes de 12 a 17. Esta es la vacuna Pfizer. Es la única que hay aprobada en los niños o en los adolescentes de 12 a 17 años. Se utiliza la misma dosis que la del adulto. Es igual o más segura que cuando se vacuna a un adulto. Pero para los niños de 5 a 11, es una dosis diferente. Es una dosis pediátrica. Por eso es que el ministerio al principio comenzó a vacunar con la dosis de adulto a niños y a los pocos días, debido a las denuncias de médicos salvadoreños como el doctor Solano, se suspendió la vacunación, porque en realidad no, la vacunación de adulto no es apta para la utilización en niños de 5 a 11 años. En niños de 5 a 11 años, la única vacuna es una vacuna pediátrica de la casa Pfizer, que tiene una dosis mucho más menor que la dosis del adulto, y es una vacuna pediátrica específica para los niños de 5 a 11. Yo no sé si El Salvador en estos momentos cuenta con esa vacuna, pero como les digo, es la única vacuna. Ninguna otra vacuna está autorizada para ser utilizada en niños de 5 a 11. Y yo creo que sería una irresponsabilidad de las autoridades sanitarias de utilizar otra vacuna para vacunar a niños de 5 a 11 cuando no existe evidencia fuerte de la seguridad de la utilización de estas otras vacunas en los niños menores de 11 años. Bien, licenciado, las recomendaciones para esta Navidad. Las recomendaciones son las mismas, ¿verdad? Vacunémonos. La vacuna en verdad es uno de los principales instrumentos que tenemos para poder por lo menos prevenir la enfermedad severa. La protección contra la infección es menor, pero la protección contra la enfermedad severa es alta, es arriba del 90%. Entonces es importante que nosotros nos vacunemos, es importante que vacunemos a nuestros familiares, a nuestros adultos mayores, es importantísimo. Y lo otro es seguir con las medidas de bioseguridad, especialmente en Navidad y especialmente en base a las proyecciones que tiene esta Universidad de Washington específicamente para nuestro país, ¿verdad? Se nos avecina, según estas proyecciones, una nueva ola
Probablemente el Omicron, así como va reproduciéndose, creciendo exponencialmente, muy pronto lo tendremos en el país. Es una cepa, una variante más transmisible, con mayor capacidad de transmisibilidad. Entonces es mucho más importante que nosotros sigamos utilizando la mascarilla, evitemos los espacios cerrados, evitemos las aglomeraciones, especialmente que se dan en los almacenes, en los metrocentros, en los moles, en los mercados, etcétera, ¿verdad? El distanciamiento físico es de mayor de 2 metros, es una intervención importantísima para evitar la transmisión de este virus. Entonces, esas son las recomendaciones. Las recomendaciones siguen siendo las mismas, tienen la misma fuerza y tienen el mismo nivel de protección que antes. La nueva variante Omicron sí es más transmisible, pero las medidas de bioseguridad continúan siendo pertinentes para protegernos de la infección. Entonces, no sé si hay algunas preguntas, licenciado. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por la información que nos transmite. Yo quisiera solicitar a todas y todos que enciendan sus cámaras en este momento. Siempre nos gusta tomar una foto de grupo con nuestros invitados. Sé que estamos a la distancia, habemos varios conectados desde diferentes lugares del país y por lo menos es bueno vernos la cara, aunque sea virtualmente. Mientras van encendiendo sus cámaras para tomar la foto de grupo, agradecerle la disposición al doctor Rosales por compartir este tipo de información con nosotros. La idea de este espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional es abordar diferentes temas que tienen que ver con el trabajo que muchas y muchos de ustedes hacen en beneficio del desarrollo de este país. Algunos trabajan con gobiernos locales, algunos trabajan con instituciones de gobierno, otros trabajan con la academia, con centros de investigación, con ONGs. Al final del día, lo que buscamos es, a través de estas charlas, transmitir información que puede ser de interés y de utilidad práctica para el trabajo que cada uno de ustedes realiza desde sus diferentes lugares, ¿no? Entonces, este día el tema principal era un poco actualizar conocimiento sobre qué está pasando con el tema del COVID en el país. Ya el doctor lo decía claramente, pues no hay que bajar la guardia, aunque aparentemente pareciera que se está yendo el virus, que ya no hay mucho problema en el país, porque cuando salimos a la calle vemos las aglomeraciones de vehículos, vamos al súper, vamos a los mercados y ya hay aglomeración de gente por todos lados y en algunos casos gente sin mascarilla. Entonces no hay que bajar la guardia. Vemos que si el tema sigue ahí, se puede empeorar el tema de contagios con esta nueva variante, sobre todo en estas fechas de fin de año. Bueno, vamos a tomar la fotografía de grupo con las personas que se animaron a encender la cámara y vamos, vean a la cámara a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto. Pues muchas gracias. Tenemos algunas preguntas para usted, doctor, y voy a pasárselas a leer en este momento. Una de las primeras preguntas que nos hacen es la siguiente, doctor. Nos dicen, doctor Rosales, ¿por qué es importante que todas las personas en todo el mundo tengan acceso a la vacuna? ¿Que no tengan acceso a la vacuna, a la primera dosis de la vacuna, influye en la existencia de nuevas variantes del SARS-CoV? Entonces, esa es una pregunta que nos hacen. Y luego hay otra pregunta que nos dice, doctor Rosales, ¿qué recomendaciones daría a las escuelas e instituciones privadas para el nuevo año escolar? Y una tercera pregunta para esta ronda es, ¿por qué es importante que los gobiernos sean transparentes con la información relacionada con el comportamiento de la pandemia? Nos quedamos con esas tres preguntas, doctor, para esta primera ronda. Ok, gracias, licenciado. Mire, la primera pregunta es una pregunta súper importante, ¿verdad?
Nosotros no vamos a poder contener esta epidemia si no hay un acceso global y equitativo a la vacuna. Uno de los comportamientos que hemos visto de los países a nivel mundial, de los países ricos específicamente, ha sido en el acaparamiento de las vacunas. Tenemos que solo el 6%, solo el 6-7% de la población de los países pobres está siendo cubierta por estas vacunas, mientras que los países ricos ya van por su tercera dosis, mientras que los países africanos, por ejemplo, están con coberturas del 6%, ¿verdad? Incluso algunos países con coberturas de menos del 1%. Entonces, ¿cuál es la implicación directa de esto? La implicación es que el virus se va a ir a circular ahí donde encuentre menos resistencia, ¿verdad? Y si tenemos países con unas coberturas de vacunación de menos del 1%, es ahí donde el virus va a estar circulando con mayor intensidad, y es a mayor intensidad de circulación, todos sabemos que hay mayor tasa de mutación. Y entonces, ¿de dónde van a salir las nuevas variantes? Van a salir de África. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que esta nueva variante, Dios no lo quiera, pero puede hacer que sea una variante que tenga una mayor capacidad de transmisión como la nueva variante, pero que también tuviese una mayor virulencia. Y entonces, si tenemos un virus similar al MERS, por ejemplo, entramos en catástrofe, ¿verdad? Porque con una mortalidad mayor del 15%, vamos a tener los sistemas de salud a nivel mundial colapsados. Entonces sí entraríamos ya en un nivel de catástrofe a nivel mundial. Entonces esto es lo importante, y el por qué la Organización Mundial de la Salud está gritándole a los países ricos que por favor mantengan sus terceras dosis para aquellas poblaciones que en realidad lo necesitan, y que el resto de las vacunas se las compartan con los países pobres, porque es para el propio interés de los países ricos que se cubran poblaciones en África, porque estas nuevas variantes no sabemos si van a llegar a un momento en que la vacuna va a ser irrelevante y que se va a tener que trabajar en otra vacuna para poder producir una protección efectiva. En cuanto a las escuelas, yo creo de que uno de los principales, mire, la salud pública es un área que está influenciada por una serie de variables, por una serie de sectores. El sector educación, el sector económico, es una de las principales maquinarias para mantener una buena salud de la población. Entonces, es cierto, tenemos una pandemia, pero yo creo que al momento conocemos tan bien al virus que podríamos tener intervenciones a nivel del sistema educativo para mantener ese sistema educativo caminando. No podemos permitir que nuestras poblaciones jóvenes se estanquen, no podemos permitir que El Salvador tenga una pérdida de sus estudiantes es en detrimento, y no sé cuántos años vamos a tardar para alcanzar niveles de desarrollo si se afecta el sistema educativo de nuestro país. Entonces, la recomendación que yo tengo para el sistema educativo es de que tengan una mayor apertura, una mayor participación de la sociedad civil, de los gremios médicos, de expertos, para que puedan, indicar y ver qué intervenciones se tienen que tomar a nivel de las escuelas que permitan que el sistema educativo siga activo y que nuestros estudiantes, tanto de colegio, de educación primaria, secundaria y de universidad, se mantenga, esa rueda se mantenga caminando. De lo contrario, nuestra salud pública va a sufrir bastante. La importancia de la transparencia. No se puede
tapar el sol con el dedo, ¿verdad? No se puede identificar problemas si nosotros no tenemos la información pertinente de que tenemos un problema. ¿Cómo es el problema? ¿Qué tan grande es el problema? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que implementar para solucionar el problema? Cuando no existe transparencia del ente líder de la salud pública en nuestro país, eso afecta la salud pública de cada uno de los ciudadanos de este país. Cuando nosotros no tenemos acceso a la información pertinente para saber qué tan peligroso está el ambiente, entonces pensamos que ¿cómo se llama? De que tenemos el mejor sistema de salud del mundo, pensamos de que estamos sumamente protegidos de la variante Omicron y que no nos va a pasar nada. Y entonces la gente, usted la ve, la movilidad del salvadoreño está ya a niveles prepandémicos. ¿Por qué la movilidad del ciudadano salvadoreño está a niveles prepandémicos? Porque el ciudadano salvadoreño está recibiendo información, falsa información. No sé si es voluntaria o si es involuntario, pero está recibiendo una falsa información que le da una falsa percepción de seguridad. Y por eso es que no se están o se están liberando las medidas de bioseguridad. Y ese es el problema cuando hay falta de transparencia. Ese es el problema cuando la salud pública de un país se maneja en una forma vertical, sin participación de la sociedad civil, sin participación de las poblaciones afectadas, sin participación de las municipalidades, etcétera, etcétera. Entonces, eso yo creo ha sido uno de los grandes errores que yo creo que la historia va a juzgar como uno de los grandes errores del manejo de la pandemia del COVID-19 en El Salvador. Muchas gracias por sus respuestas. Doctor, tenemos una segunda ronda de preguntas. Si tiene ahí donde tomar nota, porque son algunas preguntas largas. En primer lugar, decirle que muchos lo están felicitando por transmitir este tipo de información. Le agradecen realmente estas sugerencias y comentarios que nos está haciendo con el tema del COVID-19. Y alguien pregunta ahí, dice, consultarle al doctor si el hecho de que en El Salvador ya no se solicite la PCR para ingresar podría repercutir en el impacto de la variante Omicron. ¿Qué podría deparar al país para el 2022 con esta variante Omicron? ¿Se puede repetir la historia si no se toman las medidas necesarias? ¿Y cuáles serían estas medidas? Esta es una primera pregunta. Luego nos preguntan, tengo una duda, ¿qué tan correcto es aplicar vacunas fabricadas con principios diferentes, unas con virus muertos y otras con ARN? ¿Qué pruebas científicas hay realmente? Nos dicen también, ¿qué consecuencias tendrían los niños en su salud al ser vacunados con las otras vacunas que no es la apropiada para ellos? Y también hay una pregunta, si la vacuna nos ayuda, ¿por qué hay personas que teniendo la dosis completa les dio el COVID y murieron? ¿Será que estas todavía están en periodo de prueba? Esas son las preguntas para cerrar este bloque, doctor. Ok, las implicaciones de, mire, esto de la de pedir el PCR para entrar a un país, ya se ha documentado que no tiene ningún impacto. Para que se pudiese contener, por ejemplo, el Omicron, para que se hubiese podido contener con cierre de fronteras, los requisitos principales es que se hubiera localizado la variante en la localidad antes que se saliera de esa localidad. Y lo otro es que todos los países alrededor de esa localidad cerraran fronteras simultáneamente. O sea, primero, identificar el virus cuando todavía está contenido. Segundo, cerrar fronteras simultáneas de todos los países. La única manera de contener a ese virus en esa localidad. Eso es prácticamente imposible de hacer, ¿verdad? Con nuestro
mundo que tenemos al momento. Y ya cuando se identificó el Omicron en Sudáfrica, ya estaba en otros lados, como se ha visto, ya estaba en Europa, ya estaba en Estados Unidos, y los países cerraron fronteras, pero uno cerró un día, el otro cerró la siguiente semana, el otro no cerró, etcétera, etcétera. Entonces, esas medidas, como se está manejando la pandemia, no son efectivas. Entonces, tienen un mayor impacto económico que impacto en contener o en evitar que ese virus entre. Entonces, que el PCR no se pide en El Salvador, yo felicito al gobierno porque lo está haciendo. Estoy en desacuerdo con ellos es en no exigir el carnet de vacunación. Y no porque el carnet de vacunación nos va a decir de que el virus no va a entrar, esta nueva variante no va a entrar. No, pero al exigir carnet de vacunación estamos promocionando que la gente se vacune. Si exigimos carnet de vacunación para la entrada a los restaurantes, si exigimos carnet de vacunación para la entrada a los almacenes, si exigimos carnet de vacunación para entrada al estadio, etcétera, etcétera, no estamos a lo mejor protegiendo, pero sí indirectamente estamos protegiendo porque estamos promocionando que si la persona quiere salir de su casa, va a tener que vacunarse. Y ahorita tenemos un problema serio en El Salvador porque los índices de vacunación se han estancado. Las primeras dosis han disminuido marcadamente. Esto quiere decir de que ya entramos a aquel área poblacional que es resistente a la vacuna. Y por lo tanto, si nosotros no presionamos a esas personas para que se vacunen, ellos van a ser los focos de la epidemia, de la pandemia en nuestro país. La vacuna aplicada con plataformas diferentes. Hay algunos estudios que nos dicen de que existen ciertas ventajas, que si hemos sido vacunados con un tipo de plataforma, por ejemplo, yo me vacuné con la Moderna. ¿Existe ventaja de que me vacune mi tercera dosis con la AstraZeneca? Según estudios, cuando yo utilizo una plataforma diferente, eso estimula con mayor fuerza al sistema inmunológico. Entonces, en algunos países están recomendando que se cambie de plataforma para la tercera dosis, porque el estímulo inmunológico es mayor y mi protección es mejor. Los niños y niñas y sus consecuencias con la vacuna, indiscutiblemente, si no tenemos pruebas de seguridad de una vacuna, yo creo que no es responsable. Es un gobierno, si empieza a vacunar a su población infantil con una vacuna que no se ha demostrado que es segura para esa población. Entonces, indiscutiblemente, podrían haber solamente efectos secundarios leves, pero también podríamos tener efectos secundarios severos que no habían sido estudiados anteriormente en la población infantil. Entonces, la recomendación es de que aquellos gobiernos que ejecutan con responsabilidad sus intervenciones de salud utilicen solamente la vacuna Pfizer, que hasta el momento es la única vacuna que es aprobada para aplicar en niños menores de 11 años. La dosis completa y la reinfección. Bien, ya vimos que el Omicron es una nueva variante que tiene la particularidad de ser 3 veces más infecciosa en personas que ya han tenido la enfermedad, o sea, que van a tener la reinfección, que la variante Delta. Esto está determinado por los cambios en el genoma que ha sufrido esta nueva variante y que le permite ser más infecciosa y evadir en cierta magnitud a nuestro sistema inmunológico. Y por eso es que estamos viendo estas nuevas reinfecciones. Ahora, lo que estamos viendo es que estas nuevas reinfecciones por lo general son leves, ¿verdad? Entonces, la virulencia de este virus según la información que se está recibiendo día a día, parece que su virulencia es menor que la Delta. Entonces, sí vamos a tener mayor el número de casos, sí vamos a tener mayor número de reinfecciones, pero estas reinfecciones van a ser más leves y se está viendo que la vacuna
protege igual contra la nueva variante Omicron. Entonces, la recomendación es la de seguir vacunándose. No le escucho, licenciado. Sí, perdón. Gracias, doctor. Hay una última pregunta que queremos hacerla también. Y nos dicen acá si para el próximo año podrían los centros escolares, incluyendo las universidades, incrementar la cantidad de estudiantes presenciales. ¿Qué opina usted? Yo opino que sí. Yo opino que sí, pero no haciéndolo como es la tradición, ¿verdad?, de nuestros líderes de salud actuales. Yo creo que sí se podría hacer siempre y cuando se hiciera con la aplicación de medidas que ya han sido estudiadas y documentadas en otros países, ¿verdad? Hay una serie de países que han mantenido sus escuelas abiertas con el número o con número menor de presencial, pero aumentar los periodos, pues, o sea, llevar a un número en la mañana, a un número en la tarde, a un número después de la noche, y así poder tener el distanciamiento físico que se necesita a nivel de escuela, también aumentar la ventilación en esos lugares. Existen una serie de medidas que pueden ser implementadas sin mayor costo y aplicadas de una manera inteligente. Y yo creo que de esa manera podríamos tener a nuestro sistema educativo activo y con la misma magnitud que lo teníamos antes de la pandemia, con un sistema de vigilancia más fuerte en aquellos centros de educación y aplicando las medidas de bioseguridad que ya se sabe que son protectoras. Entonces yo sí creo que es posible, siempre y cuando se aplique de la manera correcta. Bien, muchas gracias, doctor. Gracias por su disposición también a compartir estos conocimientos con nosotros. Queremos agradecerle realmente que se tomara su tiempo para compartir con todos los colegas y las colegas que hoy día se conectaron. Esta charla también la vamos a tener a disposición en nuestros canales, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como La Red de T en el canal de YouTube. Espero que al final del día ya lo tengamos listo para quienes quieran compartir esta información con sus familiares, con sus amigos, con sus colegas de trabajo, para que puedan ver la transmisión de toda la información que hoy día nos ha dado el doctor Rosales. Como les dije al inicio, esta es la última jornada de charla que vamos a tener en el 2021 del espacio Hablemos sobre Realidad Nacional. Este es un espacio que lo iniciamos allá por febrero de este año con el objetivo de transmitir información de diferentes actores de la sociedad salvadoreña y actores internacionales también que nos puedan contar información que sea de utilidad práctica para el trabajo que todas y todos desarrollamos. Queremos agradecerles también a quienes durante todo el año se conectaron a estas charlas donde abordamos diferentes temáticas, escuchamos diferentes voces. Este es un espacio para escuchar diferentes voces, tanto de un lado como del otro, porque la importancia de este espacio es precisamente acercar posiciones. En la medida que tenemos diferentes puntos de vista, podemos hacernos nuestros propios criterios para los procesos que estamos desarrollando. En el año que viene, en el 2022, esperamos mantener abierto este espacio, continuar abordando temas de interés para el trabajo que todas y todos realizamos y poder trasladarles también información que sea de utilidad práctica para todas y todos en nuestra vida, ¿no? Queremos agradecer a todas las redes también que han apoyado este espacio durante este año y sobre todo a las entidades de cooperación también que nos han colaborado con este y con otros esfuerzos que hacemos para impulsar el tema de desarrollo territorial en el país. Agradecimientos especiales a la Hans Seidel Stiftung y a la Fundación Ford y a todo el equipo de colegas que nos han apoyado también con logística, con estarles invitando, estar dando la entrada a las diferentes charlas que hemos realizado. Pues quiero hacer eco de las palabras que nos decía el doctor. Hay que cuidarse durante estas fiestas de fin de año. El virus continúa ahí y si nos descuidamos,
pues se puede incrementar la tasa de propagación del virus en nuestro país, ¿no? Entonces, siempre hay que mantenernos alerta en este sentido y pues hay que cuidarnos. Desde ya les deseamos que pasen una feliz fiesta de Navidad, de Año Nuevo, al lado de sus familiares, amigos y colegas de trabajo, y esperamos pues seguir conectados con ustedes el próximo año, donde también esperamos ya poder realizar más actividades de forma presencial, siguiendo las recomendaciones adecuadas de bioseguridad para evitar los contagios. Muchísimas gracias a todas y todos por conectarse y nos seguimos viendo. Cuídense. Feliz día. Feliz Navidad. Thank you.